una semana va a ser el Día de la Madre. Y todos aquí, pues, sabemos que la madre es como que la persona que más queremos, ¿no? Pero al menos una vez en tu vida te sacó la mierda. Alguna vez te sacó, y son creativas con lo que encuentren. Una vez una entrega de libretas, ¿ya? Coincidió con un día donde estaban construyendo mi casa. Entonces, mi mamá a la mano solo tenía ladrillos y varillas. No llegué. Llamé al maestro de obra. Maestro, ¿cuándo acaba mi casa? En 15 días. Dígale a mi mamá que en 15 días la veo. Sí, pues son ingeniosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Renzo. Muy bien, ¿con qué te pegaba tu mamá? Con la sandalia. ¿Con la sandalia? A mí me pegaba con mi sandalia. A mí con la de ella. Y la mía era ojota, de esa de... No, de caucho. A mí se sacaba su sandalia y me daba... De llanta. ¿No te pasaba que cuando se te rompía la sandalia, tu papá, por no comprarte otra, le ponía un fierrito? Y luego cuando te pegaban se olvidaban que tenía ese fierro. No me pasó, pero... Sí arde, ¿cierto? A mí sí me dieron con ese. Yo una vez me hice como que me fracturé el brazo para que al día siguiente que mi mamá me pegue me cubría con el yeso. No te lo esperabas, mamá. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela. Bien, a ver. Ya, pero antes de responder tu pregunta, yo quisiera que me lances un piropo como los que lanzas en TikTok. Como lo de TikTok. Exacto, como lo de TikTok. Espérate, porque no veo bien. Uy, no. No, espérate, que sí está... Hola, te puedo denunciar de hurto agravado porque te acabas de robar toda mi atención, bebé. Excelente, excelente. ¿Sí, sí vas a participar en la dinámica o solo querías...? No, sí, voy a participar. Ok. ¿Con qué te pegaba tu mamá? Con una rama. ¿Con una...? De árbol, una rama. Una rama bueno, grande. Ya, porque, obvio. Bueno, hay... Mira, hay rama de culantro, como hay rama de algarrobo también. Con una rama de planta. Exactamente. O sea, como curandera. Claro, sí. Chamán. O sea, chamana, tu vieja. Sí. Luego tomaba agua... Ayahuasca, ahí. Que salga lo malo y que entre ahí está, lo bueno. Ahí está mi madre, acá. Que entre lo bueno y salga lo malo. Sí. Su puta madre. Ahí está todavía, está. Orgullosa. Ahí está. Ah, bien, señora. Bien. No quiere esa suegra, ya fue. ¿Sabes quién se lamentaba más? Seguramente el vecino, el dueño del jardín, ¿no? Hasta él te reñía. Oye, ya pórtate bonito, pues mira mis plantas todas calatas. Tu vieja me anda arrancando las ramas. Bien, muchas gracias. ¿Quién más? Es que veo un montón. Ya, a ver. Con Roger. ¿Con qué te pegaba tu mamá, Roger? Mi mamá me agarraba con el cable de la arrocera. ¿Con el cable de la arrocera? Sí, ese quedó bien grueso. Ay, 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 sí. Como... Bueno, el cable de la arrocera sale, ¿no? Sí, claro. O sea, es como si está cocinando, espérate ahorita que termine de estar el arroz. Chiste, lo que te va a pasar. No esperaba. ¿No esperaba? Con todo. Ah, como arroz crudo la mierda, pero me doy el gusto de sacarle su mierda a este huevo. Digo, porque en la plancha también pasaba que había un cordón que se desconectaba. Mi vieja hacía eso. Sacaba el enchufe de la plancha y luego me pegaba con la plancha. ¿Ahí hay otro? A ver, hasta allá. Menos mal que estamos en forma los de... ¿Cuál es tu nombre, hermano? Luis. Luis, ¿con qué te pegaba tu mamá? Con todo. Me tiraba la licuadora. ¡Ya, amigo! Una vez y llegué y todo lo que encontró. Todo lo que encontró. Primero cogió el cable de la licuadora, pero como se cayó a la escalera, cogió la licuadora. Me la tiró. Tanto que hasta casito me lanza a la escalera. Ah, nunca lo voy a olvidar. Fue la última vez que me pegó. Sí, sí estás seguro que es tu mamá, ¿no? Digo, porque, a ver, que te peguen con todo lo he visto solo en SmackDown. O sea, después de pegarte no se tiraba encima de ti y luego tu papá... ¡Uno! ¡Dos!
¡Por poquito! Y tu papá, no, sigue vivo, síguele pegando. Bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? Aquí, a ver, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿con qué te pegaba tu mamá? Esos ganchitos donde cuelgan la camisa, antes eran de fierro. Con ese. Mano, o sea, no sé, la espalda te quedaba un QR. Un QR ahí y vamos al yape después. Pero gracias a eso, soy una persona de bien ahora. ¡Ah! Bien, ahí, me da gusto. Con la espalda chueca, pero buena gente, ¿no?